días, bienvenidas a un nuevo vídeo, espero que estéis todas bien. Bueno, para este vídeo he decidido haceros un vídeo para crear lo que es vuestra cápsula o vuestra cápsula de primavera, porque voy a compartir algunos tips para haceroslo un poquito más fácil, que el crear una cápsula al principio se nos puede hacer bastante difícil porque no sabemos muy bien por dónde empezar, porque eso me pasó a mí. Así que por eso quiero hacer este vídeo hoy, y ya he hecho varios vídeos donde os muestro cómo crear una cápsula, pero esta va a ser una edición para este 2023, porque cambiar tu armario de invierno a primavera significa buscar prendas que sean versátiles pero que puedan adaptarse también muy bien a las temperaturas, porque sabemos muy bien que cuando tenemos esos cambios de verano a otoño y después de invierno a primavera, pues las temperaturas pueden fluctuar bastante y puede hacerte un día muy bueno y después tener que ponerte alguna capa por encima. Bueno, pues lo que tienes que tener en mente es que tienes que añadir prendas que se puedan adaptar a esa situación, a esa temporada. O sea, que por ejemplo, que pongas una rebeca gorda, de estas rebecas que tienes a lo mejor para el invierno, pues la puedes combinar por ejemplo con un vestido, o si no eres mucho de vestidos, pues puedes combinarla también con lo que es un pantalón fino, un top de estos básicos, y después poner esa rebeca gorda por encima, y según vaya avanzando el día, pues te la puedes quitar y le puedes añadir algún jersey fino o lo que sea. Pero de eso se trata, añadir esas prendas para poder hacer lo que es tu cápsula de primavera. Aparte, tu colección cápsula debe de existir de prendas constantes, o sea, que prendas que puedas utilizar durante 3 meses, y después de 3 meses puedes adquirir alguna que otra nueva prenda para meterla en lo que es tu cápsula de primavera o de verano. Así vas trabajando cada cápsula para que esa cápsula se adapte a la estación del año. Aparte, cada prenda que tienes en tu armario o que vayas a comprar para esta nueva temporada, tienes que pensar si puedes usarla en 3 outfits. Y lo suyo es no comprar en 3 meses. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que compras únicamente a principio de temporada las prendas que has visto que te hacen falta, o que quieres meter alguna prenda nueva para darle un poquito de vida, y después durante los 3 meses de esa estación ya no compras nada. Ahora, os digo una cosita, porque eso para mí no funcionó. Al principio lo hice a rajatabla, pero me generaba muchísimo estrés. Entonces, para mí funciona apuntar las cosas que necesito y después, una vez que las vea, las compro. Porque si lo compro todo a principio de temporada, puede ser que haga unas compras que no son inteligentes. O sea, que compre algo al principio y después me pueda arrepentir, porque tengo una idea muy clara en la cabeza de lo que quiero para mi vestidor, y si veo que algo no me gusta en realidad, no lo compro. Y puede ser que a lo mejor en los 3 meses siguientes los vaya encontrando. Hay de esos días que a lo mejor nos da por entrar a una tienda porque tenemos que ir a devolver algo, o porque estamos buscando algún regalo o lo que sea, y ese momento es donde exactamente encuentras la prenda que andabas buscando tantos meses. Por eso os digo que no os atéis mucho a ciertas reglas, porque tienes que hacer las cosas como te funcionen a ti. Y para mí lo que funcionó fue eso: hacer mi lista, saber muy bien las cosas que quería añadir y después ir hojeando las prendas, y en el momento que las encontraba, pues me las compraba. Y no olvides que tu armario es una prolongación de ti. O sea, que las prendas que metes en tu vestidor son esas prendas que te reflejan a ti, que añadan algo especial a ti misma, que te hagan sentir bien, te hagan sentir más guapa, más segura. Y ahora vamos a hacer una cosa, porque si quieres crear tu cápsula, tienes 2 opciones. Tienes o un armario muy grande, como el que tengo yo, pero para esta cápsula vamos a hacer como si mi armario fuera únicamente ese trozo que veis ahí, porque muchas de vosotras no tenéis un armario de estos grandes, y un armario pequeño te puede funcionar perfectamente también. Y ahora, para empezar la cápsula, el primer paso que tenemos que dar es añadir los 10 básicos de vestidor. ¿Por qué añadir únicamente ahora mismo los básicos? Porque eso van a ser el fundamento de lo que es tu armario. O sea, esas piezas van a ser las prendas fuertes para combinarlas con el resto de tu vestidor. Yo metería lo que es una blusa de algodón y después una blusa que sea un poquito más de vestir, como esta por ejemplo. De esta manera pues tienes para 2 ocasiones y son unas prendas muy versátiles. Ahora, otras prendas que son básicas también son una blazer negra. Después ya vamos a hablar de colores y otros tejidos para añadir a lo que es tu cápsula, pero vamos a empezar por el principio, que es la buena base. O sea, que una blazer negra, una blazer blanca, que yo blazer blanca por ahora no tengo ninguna todavía, estoy en busca de ella, pero hasta ahora no he encontrado ninguna. Después también metería lo que es una biker,
otra prenda, un top básico, un pantalón de vestir, un jeans negro y otro azul. También puedes meter un jeans blanco si eres más de llevar jeans blancos. Para blusas también puedes añadir en un azul clarito o en lo que es la textura denim. Para un toque más especial, un top lencero. Bueno, yo he puesto ahí 9 prendas. También puedes optar por meterle algún vestido negro, porque los vestidos negros ya sabemos que es una de esas piezas que se pueden combinar de tantísimas maneras, o sea que es una prenda muy fuerte también. Esa sería otra opción para añadir a lo que es tu cápsula. También puedes añadir un vestido blanco, porque ahora para esta temporada pues va a quedar muy bonito también. Y tienes que mirar muy bien la distribución de tu armario, porque en todos los armarios se puede crear un armario cápsula. Lo único que tienes que saber muy bien es cómo vas a distribuir las cosas, o sea que tienes que ir jugando con tus prendas. Y quizás si tienes algunos cajones, pues ahí puedes meter por ejemplo algunos jerseys finos. Y un tip que os doy es trabajar con perchas finas, o sea este tipo de perchas que como veis son de velvet. Yo lo digo todo en inglés porque como sabéis me he criado en Holanda, entonces pues me salen algunas palabras mejor en inglés que en español. Estas perchas finitas de velvet, que tampoco se van a resbalar lo que son las prendas, o sea que son perfectas, porque si juegas ya con, por ejemplo, estas perchas, que son las que tengo yo, pues ya vas a tener menos espacio para colgar lo que son tus prendas, porque como veis hay bastante diferencia entre la una y la otra. Y con este tipo de prendas pues puedes añadir un poquito más de prendas a este trocito que tienes. Y ahora, ¿cuántas prendas puedo meter en mi cápsula? Yo os diría que empezarais por 40, pero si lo ves muy poco todavía, mete 50. No te tambalees la cabeza, porque esto te va a causar muchísimo estrés, así que si ves que con 40 prendas para tu primera cápsula no te llega, no te preocupes, mete las 50 prendas y vas a ir viendo con el tiempo que algunas de esas prendas no las utilizas y son prendas que puedes sacar de tu vestidor, y así poco a poco vas a reducir las prendas en tu vestidor, porque se trata de irte conociendo poco a poco y aclarar lo que son tus gustos, porque el armario cápsula te ayudará a evitar compras compulsivas y te ayudará al final a encontrar tu estilo. A ver, lo que tienes que preguntarte a ti misma para esta cápsula de primavera es ¿qué estilo vas buscando esta primavera? ¿Qué son aquellas prendas que quieres añadir a lo que es tu cápsula para crear una cápsula fuerte? Eso es primordial para saber cómo quieres crear esa cápsula, porque si no tienes muy claro lo que quieres para esta nueva temporada, va a ser un problema en el momento que vayas a la tienda a comprar las cosas. Tienes que tener una idea muy fija de lo que quieres, tanto para tu armario como para ti, porque de esta manera se te van a hacer las cosas muchísimo más fácil, vas a hacer unas compras más inteligentes y vas a crear esa cápsula que tanto deseas y que al final te hará la vida un poquito más fácil. Por ejemplo, puedes coger inspiración de alguna influencer o de alguna famosa que te guste su estilo y coger algunas de esas prendas y comprar algo similar. No hace falta que sean siempre idénticas, pero que sean más o menos ese estilo que estás buscando. A ver, ya habéis visto que poco a poco he ido poniendo las prendas que quiero que vayan a entrar a mi cápsula de primavera. Ahora te tienes que preguntar a ti misma qué colores quieres añadir a lo que es esta temporada. Para mí va a ser un color azul, como por ejemplo este color, que está muy de tendencia ahora mismo, como todos los colores vivos, y no tengo ninguna prenda en este color. El otro día me probé también una blusa azul, pero como tengo tantas blusas y quería meter otra prenda que no fuera una blusa, encontré este top en H&M y me gustó muchísimo, así que
Esta es la opción para mí. Tú puedes hacerlo contigo misma con los colores que más te gusten a ti. Puede ser un rosa, un naranja, un amarillo, un color que le pueda dar un poquito de vida a tu vestidor, porque como veis, mis prendas por lo general son colores neutros, entonces me gusta jugar de vez en cuando con color. Os digo también que si queréis meter color a una cápsula, optéis por 2 o 3 prendas. No os paséis de ahí, porque lo suyo de un armario cápsula es que puedas combinar esas prendas con el resto de tu vestidor. Y si tienes demasiadas prendas en diferentes colores, se te va a hacer muchísimo más difícil hacer tus outfits, combinar looks. Sin embargo, si tienes únicamente 2 o 3 prendas, le das ese toque de vida a tu outfit, cambias un poquito lo que son tus outfits normalmente. Y ahora, como veis, este es un top básico. También podéis jugar con otro tipo de texturas o algo que llame un poquito la atención. Y para básicos os diría que metáis varios tops blancos, porque son de esas prendas que te las pones casi a diario. Porque esa es otra pregunta que te tienes que preguntar. ¿Cómo es tu vida diaria? ¿Cuáles son las prendas que te sueles poner día sí, día no? Porque esas son esas prendas que vas a llevar durante toda la semana. Después puedes jugar un poco más con este tipo de prendas, pero fíjate muy bien en las prendas que sueles utilizar en tu día a día, porque esas son la base fuerte de tu vestidor. Ahí puedes meter un poco más de dinero. Puedes arriesgarte a gastarte un poco más, a invertir un poco más en calidad, porque sabes muy bien que esas prendas sí o sí te las vas a poner. Ahora ya has creado lo que es tu base. Después piensa en qué hobbies tienes. ¿Eres una persona que te gusta salir muchísimo o eres más bien de quedarte en casa tranquila? Y a ver, lo último ya es el calzado, los bolsos, los complementos. Para calzado, ¿qué zapatos te pones más? ¿Cuáles son esos zapatos que te pusiste muchísimo el año pasado? Porque esos son aquellos que seguramente este año los vas a sacar muchísimo partido también. Ahora, para bolsos, igual. ¿Cuántos bolsos necesitas en realidad? Porque si te das cuenta, únicamente usas 1 o 2 bolsos. Y para accesorios, os digo lo mismo. No necesitáis muchísimo. Puedes añadir 2 cinturones. En el color que tú quieras. En la hebilla, puede tener la hebilla que más te llame la atención. Pero os diría que añadas 1 en un color marrón, blanco, negro, crudo, y después si quieres algún cinturón con una hebilla un poco más grande que llame un poco más la atención, pues es el tercer cinturón que puedes meter. De esta manera juegas un poquito con tus complementos. Bueno, chicas, os muestro ya lo que es mi cápsula de primavera. Como veis, todavía no está completa. Creo que son, vamos a contarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Como veis, he dejado algunos abrigos para lo que es la cápsula de primavera, porque aquí aún en primavera puede hacer bastante frío, así que esos 3 los voy a dejar. Y como veis, esa es la cápsula. No está completa todavía, porque quiero añadir algunas cosas más, pero una vez que la cápsula esté completa, os lo voy a mostrar. Voy a meter también lo que son algunos tops muy simples de estos básicos. Y es que la verdad es que no creo que necesite muchas cosas más. Únicamente me gustaría añadir lo que es una blazer en un color blanco. Jeans, ya me compré este de Zara, que lo pudisteis ver. Y como veis, no tengo muchas cosas. Tengo ahí unos pantalones, porque normalmente lo tengo un poco más repartido, lo tengo un poco más organizado, pero para este vídeo lo quería hacer de esta manera porque así lo tenéis un poco más claro. Después aquí tengo algunas prendas como este abrigo y una blusa que es de mi pareja, que quizás meta esta blusa también, que es de rayas. Pero como veis, no tengo muchas cosas más ahí tampoco. Meteré a lo mejor algún pantalón de vestir en un color crudo también, porque este año me apetece llevar unos pantalones de estos anchos que vistan un poco, pero que sean cómodos para no llevar siempre jeans. Y por lo demás, pues unas sandalias blancas, que estaba buscando unas y las vi en diciembre y dije, uff, es muy pronto todavía para comprarlas. Y ahora mismo las estoy buscando y están en todos los sitios agotados. Porque me gustó una sandalia de Jimmy Choo, ya tuve unas sandalias de Zara en blanco, pero como las utilicé tanto, dije, mira, voy a invertir un poco más de dinero porque sé que esos zapatos me los pongo muchísimo. Así que no me importa meter un poquito más de dinero en esas piezas, pero por lo demás,
no sé todavía lo que voy a meter. Así que espero que os haya servido un poquito de inspiración para vosotras. No es toda la cápsula entera, como ya os he dicho, pero espero que os haya ayudado y que os haya servido de alguna inspiración. Así que dejadme saber debajo de este vídeo si vais a crear vuestra primera cápsula para esta primavera o si ya habéis hecho alguna y cómo os ha ido. Y nada, os mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.